Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en la recta final del proceso electoral. Este día domingo, los ecuatorianos vamos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. El día de hoy saludamos con la licenciada Mónica Alejandra Armendáriz Terán, que antes estaba acá a mi lado acompañándome, pero ahora está al frente. Está de candidata, decidió entrar a la vida política y obviamente es interesante escucharla en esta nueva faceta. Mónica, bienvenida, buenas noches. Gracias, señor Viera, gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos a esta hora de la noche. Y parece que estoy dando la bienvenida al programa, pero estoy agradeciendo por darnos este espacio. Sí, extraño estar al lado acá. Claro, señor Viera, ¿cuántos años de compartir con usted? Bueno, no tanto me hace sentir viejo, soy joven todavía. Usted bueno, siempre con su es que es para tantos años. Es que son tantos años, señor Viera, pero bueno, no hablemos del tiempo, sino de lo 15 años, que 16 vivido. Años, ¿no? Sí, y extraño mucho, no solamente el Cotopaxi al aire, el con aroma a fiesta, extraño especialmente. Claro. Usted sabe que me preparaba 3 meses antes para poder hacer el programa, pero bueno, ahora estoy desde otra faceta queriendo servir a la comunidad, ahora como candidata para asambleísta por la lista 20, Democracia Sí, la lista del corazón. ¿Cómo le va en la campaña electoral? Muy bien, gracias a Dios. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, señor Viera. Evidentemente ha habido cosas, no difíciles, pero sí incómodas de enfrentar, como han sido los ataques cobardes en las redes sociales. Pero afortunadamente yo no me amilano y, como digo, nunca han callado mi voz. Pero y le no han dicho, lo van a pero callar. Le han dicho corrupta, le han dicho narcotraficante. No, se burlan de mi poto. Dicen que es expuesto, por ahí le photoshopean, me cortan la mitad de la pierna. Yo soy tuca desde las piernas, queridos amigos, para quien no me conozca, y siempre he sido así. Pero trata de minimizar la capacidad de una mujer burlándose de su apariencia física. La falta de creatividad de algunos políticos antiguos, especialmente de algunos que ni siquiera se les conoce aquí porque ni siquiera han vivido, han hecho que en las redes sociales pues se manejen de una forma poco creativa las campañas, y evidentemente yo tengo que rechazar de manera categórica. He pedido a mis simpatizantes y seguidores, al equipo de campaña, que no caigan en este tipo de provocación, porque evidentemente esto no nace como una propuesta, sino como una intención de perjudicar la imagen de una mujer. Yo no me victimizo, pero soy el símbolo, digamos, en este momento político del ataque que ha existido, no solamente a mi persona, sino a varias mujeres a nivel provincial y nacional, en donde se quiere minimizar la capacidad por estas situaciones. Aquí no quedo mal yo, no queda mal la mujer a la que se ataca, sino queda mal quien provoca estos ataques. Entonces, ¿será que está bien que le toman en cuenta? Pues si estuviera sin opciones, posiblemente nadie diga nada. Yo siempre estoy bien, señor Viera. Electoralmente. Mire, hablando, me refiero a los resultados. Ah, de los resultados, también estamos bien. Hemos hecho un trabajo tan importante, señor Viera. Yo agradezco a todos mis compañeros candidatos principales y alternos, a todo el equipo político, al equipo de logística, de comunicación, a las brigadas, a todo el mundo, porque hemos trabajado de manera tan organizada. Y mire, todos los candidatos han trabajado como si estuvieran en primer lugar. Todos hemos cumplido agenda en diferentes lugares de la provincia. Yo me siento muy agradecida y también siento que es nuestra primera victoria. Y también es una victoria para nosotros haber llegado sin ningún problema a todos los lugares que hemos visitado en Cotopaxi. En ningún lugar nos han recibido mal. ¿De dónde al salió contrario. Tanta gente a apoyar su candidatura? Porque es bastante. Bueno, yo creo que también es la suma de las fortalezas de todos los candidatos, evidentemente, porque no es solamente Mónica Armendáriz. Somos un equipo de hombres y mujeres que somos de nuestra tierra, que nunca nos hemos ido, que hemos vivido aquí siempre y que le hemos apostado todo a nuestra ciudad y provincia. Y claro, se van sumando las voluntades y viendo en la candidatura de Democracia Sí, lista 20, la del corazón, como siempre digo, pues una propuesta local que evidentemente es una fortaleza para nosotros, porque al no tener que rendirle ningún tipo de homenaje ni respuestas a un tema nacional, pues nos da la posibilidad real de concentrar nuestra fuerza, nuestro trabajo en Cotopaxi, y así lo vamos a hacer. Señor Viera, el apasionamiento con el que trabajamos por las cosas positivas tiene que dar sus frutos. Es por eso que sabemos que, pase lo que pase, el próximo 7 de febrero vamos a salir triunfantes de este proceso, porque hemos aprendido mucho también y sobre todo nos hemos fortalecido y hemos tenido la convicción aún más fuerte de que es posible unirnos y hacer cosas positivas por nuestra tierra. Usted es una mujer irreverente. Y esta fase fuerte se la está viendo en este proceso electoral. Y así soy siempre, y usted me conoce, pero es me conoce más muchos evidente, amigos. ¿No? O sea, es más, ¿será que yo no daba motivo?
Pero ahora. O sea, motivo siempre ha dado. Pero se guardaba. Yo diferentes técnicas con usted. Primero le hablaba bonito, luego ya como no me entendía, tocaba. Pero no, ya regresando al tema serio, pues yo soy así y posiblemente eso es lo que no les gusta a muchas personas. Yo no voy a cambiar mi forma de ser. Yo siempre estoy alegre y la gente que me conoce sabe. Yo soy chistosa, me río, trato de subirle el ánimo a la gente. Yo mismo me subo el ánimo de manera personal muchas veces porque soy humana. También me quiebro. ¿Y cómo no quebrarme ante lo que está pasando en mi país? A lo que está pasando en el sector comercial al que me pertenezco. De lo que nos pasa en el tema agrícola. Porque yo también, con mi esposo, nuestra actividad agrícola, acabamos de perder una cosecha que nos va a significar muchísimo dinero, señor Viera. ¿Cómo no quebrarme? Pero también yo tengo la fe y la fuerza. Yo creo en que Dios tiene los planes perfectos y la situación difícil para el Ecuador y obviamente para mí y mi familia, pues va a pasar, pero tenemos que tener esa actitud positiva para enfrentar las situaciones adversas que enfrentamos todo el tiempo. Yo invito a todos quienes en este momento están de un lado o de otro para unirnos, porque es la única salida. Dejemos de lado los apasionamientos por una persona que probablemente ni siquiera les dé a conocer. Apasionémonos con las cosas positivas para nuestra ciudad, para nuestra familia, para edificarnos nosotros mismos. Ahí sí apasionémonos. Pero por cosas externas y menos por política. O sea, hay que hacerlo con responsabilidad, evidentemente. Estamos en un momento histórico, el próximo 7 de febrero hay que votar con conciencia. Pero eso no significa que tengamos que enfrentarnos y ahondar más entre hermanos estas discrepancias que tanto daño nos han hecho. Es momento de reconciliarnos, señor Guerrero. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida regresamos. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael. Zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a 3 minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992-0428-69. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Respetar las señales del tránsito es respetar la vida. Recuerda salir temprano de tu casa para llegar a tus lugares de trabajo o escuela. Así evitamos el tráfico y retrasos. Cruza por el paso cero para evitar accidentes de tránsito. La Tacunga renace. Autorización número 0337, CNE, Elecciones Generales 2021. La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. El EFCO ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad, caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, el EFCO ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos. Autorización número 0316, CNE, Elecciones Generales 2021. Arrojar residuos en las calles contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calles y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754, CNE, Elecciones Generales 2021.
¿Ha podido visitar los siete cantones, sus parroquias? ¿Ha habido el tiempo suficiente? Bueno, en esta faceta electoral me imagino que se refiere, o en general. Sí, sí, no. O sea, lo de antes, dejémosle a lo de antes. Hablemos en esta faceta electoral, la pre-campaña, la campaña. Bueno, hemos podido visitar, yo creo que al menos un 85 o 90% de la provincia de Cotopaxi. Lamento en el corazón no haber podido llegar hasta Las Pampas, por ejemplo, hasta Palo Quemado, porque son lugares especiales para mí. Yo pasé gran parte de mis vacaciones de la niñez en Las Pampas cuando mi tía trabajaba en el colegio. Allá yo realmente quería llegar, tenemos compadres de ahí, y lamentablemente no pudimos. Pero hemos tratado de cubrir lo que más hemos podido en el territorio, y obviamente la limitación del COVID sí fue algo determinante en esta campaña. ¿Qué tal esta nueva normalidad con esto del distanciamiento, no a las aglomeraciones? ¿Sirvió, perjudicó? Yo creo que perjudicó para quienes tenemos esa posibilidad real de sintonizar con la gente. Yo creo que algo positivo que debo reconocer en mi forma de ser es que yo tengo una habilidad, digamos, de conectar con las personas cuando podemos conversar. Y no es lo mismo hacerlo a través de un televisor o una radio. Sin embargo, evidentemente, estos canales de comunicación son fundamentales en el proceso democrático, pero las redes sociales también han tenido un papel importante. Un papel importante que no ha sido bien aprovechado por todos, porque en lugar de proponer las propuestas, aunque redunde, pues se han dedicado a actividades de lado oscuro, que definitivamente han manchado de alguna forma este proceso. Sin embargo, hay que rescatar lo positivo, y creo que en medio de la situación que vivimos es una responsabilidad ciudadana salir a votar este próximo 7 de febrero, porque es un momento trascendental para nuestra patria. ¿Y qué ha ido ofreciendo usted durante este tiempo de campaña? Trabajo. Evidentemente sabemos cuáles son las funciones de legisladores, legislar y fiscalizar. En el tema de legislación tenemos una propuesta lista para la creación de una ley orgánica para la reactivación económica de Cotopaxi. Tungurahua tiene una ley especial para la asignación de un presupuesto adicional por el tema de las hidroeléctricas. Esmeraldas y Manabí están trabajando en una ley especial justamente orgánica para la reactivación económica, porque Cotopaxi no puede tener lo mismo. Vamos a trabajar y lo vamos a lograr. Al mismo tiempo hay otra función, por hablar muy rápidamente de lo fuerte, digamos, de la propuesta, en el tema de fiscalización, pero claro, y nosotros proponemos que el sueldo del legislador en las condiciones que están actualmente en la ley orgánica de la función legislativa se mantengan, pero que por lo menos sea un acuerdo, un pacto de ética entre los asambleístas, presentar un cronograma de trabajo para temas de fiscalización que tanta falta le hacen al Ecuador. Tenemos que saber en qué se han utilizado los fondos públicos, evidentemente, y cómo se está aplicando la normativa a todo nivel, porque la ley tiene que ser para todos y no para unos cuantos. Pero sabemos que aparte de estas dos competencias legales, digamos, que tiene el asambleísta, hay una competencia que para mí es más importante que las dos anteriores, y es una competencia de gestión y de representación que tendrá el legislador frente a la comunidad. ¿Por qué no pensar que el legislador puede ser el abanderado de las necesidades incumplidas ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, ante el Ejecutivo o ante cualquier función del Estado, y embanderarnos nosotros de estas necesidades que tiene la población y ser sus portavoces? ¿Por qué no pensar en buscar gestionar espacios, inclusive de inversión, con el espacio nacional e internacional, para que logremos evidentemente ser una potencia en la agroindustria Cotopaxi, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo? Hay mucho que se debe hacer, y probablemente esta euforia con la que yo hablo es porque nunca he vivido de la política ni he vivido de la función pública. Entonces yo tengo este chip de la función privada que definitivamente le hace tanta falta a la cosa pública. Y que muchos han fracasado en eso también. Pero yo no, porque se han confundido. Una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Y ahí es donde se da el encuentro de dos mundos y desbarata cualquier proyecto bien planificado. Por eso mismo, usted puede fracasar cuando no tiene un espacio de representación importante. Pero en la Asamblea Nacional sí se puede hacer, señor Viera. Evidentemente que no se puede hacer solo. Para poder lograr consolidar esta ley de incentivo a la reactivación económica en Cotopaxi, se va a necesitar de un acuerdo con los alcaldes, porque ellos también tienen que promover y motivar las ordenanzas que le permitan fortalecerse esta ley. Ellos tendrán que cumplir con la ejecución de la obra pública, evidentemente. ¿Y si no quieren? ¿Y si no para hacen? Para eso está el pueblo. La fuerza siempre está en la población. Uno es el poder constituido, pero ¿quién la los pero es que el pueblo no deja de criticar nada más, Mónica. O sea, nunca se involucra. La gente tiene miedo, es buena criticando un buen sector. Totalmente. Y son unos pocos nada más los que se mojan el poncho y después terminan hasta de mal vistos.
Sí, justamente es por eso que nosotros pensamos en que no solamente se tiene que trabajar desde un marco legal, sino que también hemos llegado a un acuerdo muy importante con todos mis compañeros y es trabajar, aunque no tenga nada que ver con el tema legislativo, en la capacitación. Cuando la gente sepa lo que tiene, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede lograr, la información, el conocimiento es poder también. Hay que empoderar a las personas, pero ¿cómo se puede empoderar una persona cuando ha sido aislada totalmente del derecho de conocer las leyes, del derecho de conocer la normativa vigente en lo que se respecta a tributación, o cómo tiene que llevar administrativamente su pequeño emprendimiento? Y eso es lo que queremos hacer, porque nosotros venimos desde ese sector. Usted decía, y no hay peor lucha que la que no se hace, además. Usted decía algo interesante, ¿no? Uno puede ser el vínculo con los ministerios, golpear puertas, y de hecho sus antecesores, si es que llega a ser asambleísta, ustedes lo han hecho. Van, golpean los ministerios, pero para pedir puestos para sus familiares. Y de eso está cansada la población. Y yo también, porque soy parte de la población. Yo soy una parte, yo soy una mujer ciudadana que se ha desenvuelto en la parte privada. Y vamos a golpear las puertas, sí, pero para beneficiar a Cotopaxi, señor Viera. Yo no voy a lanzar por la borda todo lo que con esfuerzo he construido en estos tantos años de vida, bueno, 42 años de vida en la Tacunga. Yo nunca me he ido de mi tierra. Yo quiero que mi hija pueda caminar con la frente en alto. ¿Y quedarse después de la asamblea aquí? Y quedarme siempre. Yo no me quiero ir nunca de la Tacunga. Jamás. Yo soy feliz de aquí. Cada vez que salgo al banco, mi papi me dice, yo no quiero salir con vos al banco, gitando, a hacer tus trámites vos solita. Digo, pero ¿por qué no me quieres llevar? Porque vos sales, pudiéndote demorar 10 minutos en el banco, te demoras una hora, hora y media, porque con quien te encuentras, te pones a conversar. Eso es lo lindo de vivir en nuestra tierra, señor Viera. Y yo nunca cambiaría eso. A mí me emociona vivir en la Tacunga. Yo de chiste, a verdad les digo, yo quisiera ser mamá negra, por ejemplo, nadie me para bola, pero yo amo la Tacunga, yo amo nuestra historia, amo nuestras calles, amo absolutamente todo lo que hay en mi ciudad. Yo nunca me quiero ir de aquí y tampoco me quiero perennizar en este espacio político, porque yo quiero hacer lo que tengo que hacer y formar otros espacios de liderazgo para que hombres y mujeres, como muchos de los que nos están viendo, tomen la posta en este sentido. Porque yo también tengo la aspiración de cumplir mis objetivos personales después de cumplir con los objetivos que como actora política me he planteado. Pero definitivamente mi vida ha estado, está y va a estar en la Tacunga. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita. Tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia, sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael. Zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a 3 minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Respetar las señales del tránsito es respetar la vida. Recuerda salir temprano de tu casa para llegar a tus lugares de trabajo o escuela. Así evitamos el tráfico y retrasos. Cruza por el paso cero para evitar accidentes de tránsito. La Tacunga renace. Autorización número 0337, CNE, Elecciones Generales 2021. La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. Elefco ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad, caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, Elefco ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos.
Autorización número 0316, CNE, Elecciones Generales 2021. Arrojar residuos en las calles contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calles y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754, CNE, Elecciones Generales 2021. Vamos a seguir adelante. Está bien la aspiración única, pero la pregunta también es, ¿está preparada usted para hacer un buen papel, desempeñar un buen papel en la Asamblea y no quedar mal? Yo nunca he quedado mal en nada de lo que he hecho, señor Viera. Yo siempre he sobresalido en lo que he hecho, en los papeles que he desempeñado en la parte privada y pública, no porque tenga algún nivel de egocentrismo, sino porque yo soy así. A mí me gusta obsesionarme con lo que hago y hacer lo mejor que pueda. Y esta vez no va a ser la excepción. Yo me he preparado para servir de la manera adecuada a mi población, pero también tengo la humildad de reconocer cuando yo no sé algo. Y gracias a Dios tengo en mi círculo cercano de amistades, del equipo político y también familiar, grandes abogados que están dispuestos y de hecho vienen trabajando conmigo en el asesoramiento en ese nivel. ¿Usted ya tiene una idea de quiénes le acompañarían en caso de ganar a la Asamblea como asesores? No hemos hablado de eso, yo creo que hay que ir paso a paso. En este momento nuestra, obviamente la prioridad es ganar y cuando esto sucede el próximo 7 de febrero, pues analizaremos lo que tenemos que hacer para conformar el equipo de trabajo. ¿No teme que haya una imposición del partido que auspicia su candidatura? No temo eso porque yo no he permitido jamás que me impongan nada, señor Viera. Usted decía es una mujer irreverente, sí lo soy. Yo siempre responderé a mis principios, a mi convicción, no a mi conveniencia. Porque este es otro de los problemas. El pueblo elige a las autoridades y cuando van a la Asamblea votan de una manera que no beneficia al pueblo. Y cuando uno pregunta, es que dice yo soy disciplinado o disciplinada. Esa fue la decisión del bloque y yo soy respetuosa. Como si el bloque les hubiese elegido. Justamente a eso voy, señor Viera. Eso pasa cuando se elige a la gente que va por arrastre, que no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de tomar decisiones propias, que tienen que agachar la cabeza y decir, sí, bueno, estoy bien, de acuerdo con ustedes, porque, como usted dice, tengo que ser disciplinado. Y yo no es que no sea disciplinada, yo siempre he sido una hija muy obediente, pero aquí primero está la provincia, y afortunadamente no soy títere de nadie, jamás lo he sido, y tenemos la libertad de actuar por Cotopaxi. Nuestro proyecto es local. Evidentemente se tiene que legislar a nivel nacional, pero qué diferente hubiera sido que quienes ahora están atacando esta famosa ley de simplificación tributaria, por poner un ejemplo que es el bloque de Creo, y lamento que sea así, ahora tenga pues la boca de decir vamos a eliminar esa ley, cuando ellos fueron los que aprobaron y nos perjudicaron a tantos miles y miles y miles de comerciantes, obligándonos a pagar el 2% sobre el nivel de nuestra facturación, de nuestras ventas, irresponsables, inconscientes, eso es lo que han sido. Con quienes movemos la economía, señor Viera. Usted y yo nos pertenecemos a este sector, como muchos amigos que nos están viendo. Entonces, hay que tener coherencia. Si es que yo no tengo la capacidad de tomar una decisión o una postura, ¿qué tengo que hacer, pues? Buscar el apoyo de la gente que sí sabe. Entonces, en este caso, ¿qué podían hacer? Reunirse con la Federación de Cámaras del Ecuador, por poner un ejemplo. Si se va a tratar alguna reforma en la ley del transporte, ¿con quién tengo que reunirme? Con el sector del transporte, no solamente con los agremiados, sino también con la ciudadanía que se ha visto afectada. Esa es nuestra forma de trabajar y lo que vamos a hacer, porque en mi corto paso por la gobernación, que algo que sí aprendí y que debo reconocer fue la idea de este modelo de gestión de Jorge Miño, siempre teníamos que primero estar con la gente y luego ir edificando lo que teníamos que hacer para solucionar sus problemas, no pensar nosotros qué problema y esto ataco cuando no era la necesidad del pueblo. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Si llega cualquier ley que se deba tratar, tenemos que consensuarla con la gente que está en el territorio, que vive día a día esta problemática. Esto no solamente va a ser beneficioso para la población, sino también para nosotros, porque mediante nuestro trabajo, nuestro accionar, vamos a recuperar la credibilidad en la clase política y demostrar que se puede hacer política de una forma diferente. Y con esto también permitir que muchos jóvenes valiosos
que en este momento no quieren involucrarse en política tomen la decisión de coger las riendas de nuestro país. Pero ¿cómo pedirle a la juventud que se involucre en política si ni siquiera pueden ingresar a la universidad? Justamente, porque son los actos de la gente que solamente maneja un discurso y no lo aplica en sus acciones los que nos tienen sumidos en este problema. Se hablaba de un libre acceso a la educación, que sonaba muy bonito. Sin embargo, ese acceso ha sido negado. El gobierno nos dice, vos sirves para esto y no para este otro. Eso se tiene que terminar y vamos a gestionar también ante las autoridades competentes que se dé lo que se ha ofrecido, el libre acceso, y vamos a trabajar por los jóvenes. Tenemos muchas opciones, muchas propuestas para trabajar por educación. Una de ellas, la más importante dentro de este proyecto agroindustrial, está volver al Simón Rodríguez como el Instituto Tecnológico Universitario especializado en agronomía en Cotopaxi, para que forme a hombres y mujeres en este tema que es ancestral para nosotros, que es lo que nos ha dado de comer desde hace muchas generaciones atrás, señor Viera. Y vamos a trabajar en ese sentido y solamente con los actos vamos a poder recobrar este espacio que se ha perdido en la juventud y veremos nuevos liderazgos para las próximas elecciones. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael. Zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a 3 minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992-0428-69. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Respetar las señales del tránsito es respetar la vida. Recuerda salir temprano de tu casa para llegar a tus lugares de trabajo o escuela. Así evitamos el tráfico y retrasos. Cruza por el paso cero para evitar accidentes de tránsito. La Tacunga renace. Autorización número 0337, CNE, Elecciones Generales 2021. La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. Elefco ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad, caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, Elefco ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos. Autorización número 0316, CNE, Elecciones Generales 2021. Arrojar residuos en las calles contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calles y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754, CNE, Elecciones Generales 2021. Vamos a seguir adelante. Yo le veo muy emocionada, entusiasta, y le debo confesar que hasta le creo porque le conozco. Pero esto sabe que no depende de una persona. Si fuese su voluntad, yo dijera a la Mónica todo lo que ofrece, si no lo hace 100%, por lo menos un 80%. Pero esto está en muchas otras voluntades más. ¿Se imagina si no logra concretar sus ideas, va a quedar como una persona que ofrece y no cumple?
y a eso se los llama mentirosos, y de ello está cansada la población. Y yo también estoy cansada, es por eso que nosotros no somos demagogos en las propuestas, porque no son ofrecimientos sino propuestas. Evidentemente conocemos que no depende solamente de nuestra voluntad, pero ahí también está la habilidad, que solamente se motiva con el amor, con el compromiso a nuestra tierra y a nuestra gente, para poder hacer lo necesario y lograr el apoyo, por ejemplo, a esta ley dentro del legislativo. Adicionalmente, también sé, por mi experiencia, la función que cumple un medio de comunicación. Y vamos a ir con todo en este sentido para ejercer la presión necesaria y que se haga justicia con Cotopaxi. Y adicionalmente, quien tiene la mayor fuerza es la población. Y vamos a trabajar con ellos justamente para poder realizar las gestiones y que vean que no es la idea de una sola persona, sino de la necesidad de una población la que motiva cualquier acción que emprendamos. Entonces, aquí la fuerza siempre va a estar en la población, y es lo que siempre digo, denos el voto por la lista 20, pero la fuerza siempre va a estar en ustedes, y es así. En esta ley que proponemos nos va a dar el marco jurídico, pero ¿quién tiene que buscar las oportunidades de negocio? ¿Quién tiene que buscar los nichos de mercado? Vamos a ser nosotros como ciudadanos, y para eso vamos a tener que unirnos y trabajar en estas actividades privadas que definitivamente van a ser las que desde el campo, porque hay muchas personas que dicen, es que los empresarios, los emprendedores, y yo les he dicho en el campo, compañero, si usted siembra su chacra de papas, ya es un emprendedor. Y claro, tal vez no se da cuenta, pero usted es un negociante también. Entonces hay que enseñarle cómo manejar desde la parte técnica para mejorar la producción, pero también hay que enseñarle el manejo administrativo, el manejo financiero, para que tenga mayor conocimiento y que no se haga de una manera tan empírica como se ha venido haciendo. Eso es lo que realmente me apasiona, señor Viera, más allá de la misma ley. Enseñar a la gente que salga de ese espacio de falta de conocimiento que le ha tenido sumido muchas veces en el subdesarrollo y que ni sus propios dirigentes han puesto énfasis y esfuerzo para poder educar a su población. Eso es lo que me apasiona, educar a la gente. ¿Le gustaría ser parte del Consejo de Administración Legislativa? Yo sí. ¿Y de qué nos beneficiaría eso a los cotopaxenses? Bueno, en la gestión, evidentemente, recuerde que a través del CAL es donde pasan todas las leyes que se van a aprobar en la Asamblea Nacional, y yo creo que es un espacio muy importante que va a permitir tener no solamente un espacio de representación más amplio, sino también de buscar... encontrar en las leyes lo que nos beneficiaría localmente, por un lado. Pero por otro lado, también creemos que podemos ser muy útiles en otras comisiones, como la de servicios públicos y muchos otros espacios que podemos trabajar. En el tema de comunicación, por ejemplo, que es mi fuerte, en lo que me he preparado, hay mucho que hacer en función del beneficio de la ciudadanía. Pero bueno, serán temas más adelante. En el momento, lo que nos mueve es el tema de la propuesta que hemos hecho para la presentación de esta ley orgánica de reactivación económica. Una de las comisiones más fuertes, indiscutiblemente, es la de fiscalización. ¿Le gustaría conformarla? A mí me gustaría conformar cualquier... ¿Por qué? Porque yo creo que la fiscalización ha sido una de las tareas pendientes de los legisladores, y probablemente a eso se debe justamente este 2 o 3% con el que están despidiéndose en su gestión. La fiscalización es fundamental, siendo una competencia legal del asambleísta, pero que poco o mucho interés ha despertado. En lo personal, desde hace un par de semanas, bueno, tal vez serán unas 4 semanas, hemos recibido algunas denuncias ya de autoridades provinciales en las que organizaciones ciudadanas piden que se realice exámenes de fiscalización para comprobar cómo se han dado los procesos mismos y la utilización de los fondos públicos. Señor Viera, yo no tengo ningún tipo de compromiso con absolutamente nadie. No le debo nada a nadie tampoco como para de alguna forma decir voy a hacerlo o no lo voy a hacer. Aquí mi compromiso es con Cotopaxi y con mis principios y convicción. Entonces yo creo que estando o no estando en la comisión de fiscalización, esa es una competencia y una obligación del legislador y que nosotros vamos a cumplir a cabalidad. Pero recordar que, por ejemplo, una de las denuncias de estas tiene que ver con el tema de un alcalde de Cotopaxi. Y decían, los concejales no están haciendo su trabajo, porque ellos son pues los llamados a legislar y fiscalizar en sus consejos cantonales. Sin embargo, no lo están haciendo. También hay que pedir explicaciones. Hay muchos que quieren ser figuretti solamente a través de las redes sociales, criticando a uno, como decía usted hace un momento, criticando al uno y al otro, pero en la parte ya real, legal, ¿qué es lo que ha hecho para aportar a su cantón? Y entonces, en ese sentido, también tenemos que unirnos y ser exigentes con las autoridades. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos en la última parte. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita,
tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia, sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael. Zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a 3 minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas. Entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Respetar las señales del tránsito es respetar la vida. Recuerda salir temprano de tu casa para llegar a tus lugares de trabajo o escuela. Así evitamos el tráfico y retrasos. Cruza por el paso cero para evitar accidentes de tránsito. La Tacunga renace. Autorización número 0337, CNE, Elecciones Generales 2021. La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. ELEFCO ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad, caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, ELEFCO ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos. Autorización número 0316, CNE, Elecciones Generales 2021. Arrojar residuos en las calles contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calles y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754, CNE, Elecciones Generales. Autorización número 0754, CNE, Elecciones Generales 2021. Bien, estamos ya en la parte final. ¿Por qué creerle a Mónica Almendariz Terán? Porque soy una mujer latacungueña que lo único que ha hecho es trabajar en nuestra tierra, señor Viera. Y no solamente a Mónica Almendariz, sino al grupo de candidatos que me acompaña. Evidentemente coincidimos en la propuesta que tenemos que realizar y hemos realizado para llegar a la Asamblea Nacional, pero estamos pensando en un proyecto más local, en un proyecto que piense en Cotopaxi. Repito, es momento de tomar decisiones diferentes para tener resultados diferentes. Muchos candidatos están confiadísimos del arrastre, pero yo les digo a ustedes, ¿se sienten representados por esos candidatos? ¿Sienten que van a tener la voz que usted quiere escuchar en la Asamblea Nacional? ¿Sienten que representan al hombre, a la mujer, trabajadora, luchadora, emprendedor de Cotopaxi, que se ha preparado, que nuestros padres se han sacrificado para darnos la educación? ¿Ustedes piensan que ellos les representan? Nosotros queremos representarles y es por esto que el 7 de febrero le pedimos que vote por la lista 20, la lista del corazón, porque trabajamos con mucha pasión por lo que estamos tratando de hacer por Cotopaxi y es volverla como una potencia agroindustrial. Sé que no es posible hacerlo en un año ni en dos, pero es un camino que tenemos que comenzar a caminarlo juntos y de manera inmediata. Este 7 de febrero le pedimos la confianza, pero la fuerza siempre va a estar en usted, querido cotopaxense. Una de las cosas positivas que yo observé en las redes sociales en las últimas horas es observarle a su mamá, a su papá, dándole la bendición. Me impactó bastante eso porque realmente como que ya las juventudes no le toman ni valoran eso mucho y me recordó a mis padres. ¿Qué le motivó a hacer este tipo de publicidad? Mi familia, señor Viera, está conmigo todo el tiempo.
Usted mismo me molestaba alguna vez que yo tuve esa capacidad de casarme, comprar casa, y en vez de que vivan cada uno en su casa, yo me fui llevando a toda mi familia a mi casa. Claro. Yo, si algo y puedo ratifico sentirme, lo dicho, ¿no? Sí, esa habilidad, vea, pobre mi marido. Yo tengo que decir algo, yo siempre he tratado de ser una buena hija, una buena hermana, y creo que he cumplido ese papel. Yo le pido a Dios que me dé vida para poder cuidar de mis padres. Yo soy la hija mayor y Dios puso en mi camino un hombre maravilloso, un compañero de vida, un amigo, un cómplice, un todo, que es mi esposo Javier Bravo. Y que de paso no le queda más, ¿no? No le queda. Por eso yo siempre digo, a mí nunca me han electo de autoridad. El único que me eligió es mi marido y a él he cumplido todo. Vea, y ahí tengo autoridad absoluta en la casa, ¿no? Y el Javiercito se aguanta. Le veo a sus hermanas también muy emocionadas, apoyarles esta campaña, hablar lo mejor de la hermana. Es que me aman como yo les amo a ellas. Yo siempre he sido muy protectora con mis hermanas, señor Viera. Yo doy la vida por mi familia. Y bueno, en esta nueva faceta, tal vez en mi casa no estaban de acuerdo en que yo participe porque no querían que me vea perjudicada como lo han hecho de manera tan negativa y malvada. Sin embargo, también de ellos saco la fuerza porque yo quiero que se sientan orgullosos y que vean que Mónica Almendariz Terán tiene la capacidad también de ayudar a los demás en un nivel más amplio que es la asamblea. La familia, los amigos, los compadres, los adherentes, si llega a ganar será un grito, una explosión, un estallido, pero ¿se ha puesto a pensar qué pasará si pierde? Son posibilidades que se tienen que barajar. Y definitivamente, señor Viera, desde el primer instante en el que yo pues acepté la invitación de Democracia Sí para participar como candidata, entré con el criterio de que así tiene que ser. Yo trato de ser muy objetiva. Yo no me emociono ni digo, ya gané y punto. No, yo creo que Dios me puso en este momento porque las cosas se dieron de una forma que hasta ahora no entiendo, pero la cuestión es que estoy aquí. Soy la candidata y las cosas en el proceso también se han dado de una manera muy positiva. Yo tengo un balance positivo de todo esto. Si es que Dios dispone que yo gane las elecciones con todo el equipo de trabajo, yo haré lo mejor, como siempre. Y si Dios dispone que sea de una manera diferente, seguiré haciendo lo mejor desde el espacio en el que me desenvuelvo, como siempre. Dios dispondrá de cuál es mi destino, si es que voy a ser un instrumento de ayuda y que va a aportar también en mi vida familiar, pues yo estoy dispuesta a dar todo por Cotopaxi. Y si es que Dios así decide, pues haré, como le digo, lo mejor desde mi espacio, como siempre lo he hecho, señor Viera. Dicen, ¿qué han hecho por Cotopaxi? Yo no necesito estar donando algo y tomándome la foto, porque eso me parece una hipocresía y una maldad que más bien es un pecado. Yo he ayudado a la gente y mucha gente que está ahí me ha escrito y sabe que lo que he hecho por cada uno de ellos. Pero yo no necesito publicarlo en el Facebook. Eso me lo llevo grabado en mi corazón, en mi memoria y en mi conciencia, que es lo que me permite estar hoy aquí sentada pidiendo el apoyo de toda la población. Y precisamente me queda un minuto en el programa, así es que aprovéchelos porque será en televisión esta la última entrevista en tiempos de campaña. Adelante. Sí, nuevamente pedirles la confianza en este grupo de hombres y mujeres, y ahora hablando en primera persona, denme la confianza porque no les voy a defraudar. Tal vez no ha habido la oportunidad para que nos conozcamos en el tema político, y para mí eso no es una debilidad sino una fortaleza. Yo soy una profesional en el área de comunicación, pero también me desenvuelvo en el sector comercial y productivo de mi provincia, lo que me da la fortaleza de saber que a pesar de los errores y aciertos que hemos cometido en la parte comercial, siempre he estado aquí en Cotopaxi y voy a seguir estando. Le pido que confíe en esta mujer que le va a representar con altura en la Asamblea Nacional y va a hacer escuchar la voz de Cotopaxi y va a exigir que nos den todo lo que nos han negado, porque es posible cuando usted y yo estemos unidos. Este próximo 7 de febrero le pido la confianza, el voto por la lista 20, Democracia Sí, la lista del corazón, y después, evidentemente, vamos a construir juntos una nueva historia para Cotopaxi. Muchísimas gracias a la licenciada Mónica Alejandra Almendariz Terán, quien encabeza las candidaturas de las listas Democracia Sí, número 20, en la provincia de Cotopaxi. Que tengan una buena noche hasta el día de mañana.